¿Quién gana la supervivencia hoy jueves 9 de diciembre en Hexatlón México? Todas las mujeres de Hexatlón México están en peligro de perder su lugar en la aventura al concluir los retos de la semana. No obstante, desde hace días circula el rumor de que existe la protección del show a un equipo que al parecer no sufriría la baja. Se conoce que algunas competidoras gozan de mayor aceptación al público debido a temas de carisma así como de efectividad en las pistas, de tal forma que dichas características podrían salvarlas de contender el examen más grande y demandante. Sin embargo, aún falta conocer de qué manera se lleva a cabo el desarrollo de la batalla, la cual se exhibirá esta noche luego de contender los Juegos del Tiempo en contra de Leyendas, desafío donde guardianes y conquistadores calentarán motores antes de salir a defender la estancia de las chicas. Distintas cuentas de spoilers filtraron al inicio de la semana que sería una mujer roja quien abandone el concurso por eliminación en el ciclo 17 de Hexatlón México, resultado presuntamente planeado por producción en beneficio a los números de audiencia. En dicho contexto, es posible que la escuadra de guardianes termine las rondas de hoy derrotada por los atletas que conforman la línea de conquistadores, el conjunto preferido del público que ganaría la supervivencia al integrar en sus filas a las mujeres más populares. Pese a que aún es pronto para saber el verdadero desenlace, este fracaso marcaría el inicio de otra caída al interior del equipo rojo. Esto tras la reciente salida de Alan Mendoza. Finalmente, según cuentas de spoilers, las guardianes que podrían asistir a la justa final del próximo domingo son Mauro Martínez, Paulina Martínez y Marcela Pérez. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Si quieres leer más contenido como este, visita glug.mx.